Expuesta en la Galería de Arte Chopin, estudio bajo la línea curatorial Fluxón, la exposición Los Parra, Gironella, Ecos y Correspondencias es un collage familiar que reúne las obras de cuatro generaciones de artistas mexicanos: Manuel Parra, Alberto Gironella, Carmen Parra y Emiliano Gironella, con estéticas distintas. Para esta exposición generada por Fluxón, hemos decidido tomar la exposición Los Parra, Gironella, porque estamos hablando de cuatro generaciones que han vivido en este barrio. Es una selección de obra de la familia. Mi familia somos cuatro generaciones de creadores. Empezamos por mi abuelo, el arquitecto Manuel Parra, que es uno de los arquitectos que más marca la zona de San Ángel. Mi padre, el pintor Alberto Gironella, que es uno de los grandes representantes de la ruptura surrealista, mi madre, que es una de las primeras artistas ecológicas de México, que también trabaja con el barroco, y yo, que hay una, bueno, desde piezas del box, el tema que traigo con la violencia, una veintena de piezas, desde bronces, escultura en madera, collage, temple, y grabado en madera, que digamos que es una de mis expertise. Y hay unos grabados aquí que están hechos sobre fibrocemento. El propósito de reunir estas piezas es mostrar las múltiples miradas que existen en los artistas, pese a tener un lazo familiar, así como de seguir promoviendo el arte generado en el barrio de San Ángel de la Ciudad de México. Pues es un diálogo de una familia, que como yo creo que todas las familias son disfuncionales. La mía es de artistas, igual más disfuncional que la normal, pero funcionamos en un diálogo de artistas. Entonces aquí ves el retrato que me hizo mi padre, hay otras piezas de mi padre, las esculturas de mi abuelo, el altar de mi mamá, y es como una familia dialoga a través del arte, ¿no? Una especie de constelación familiar, pero con obras de arte. Es un gran privilegio ser de una familia de artistas, es un gran privilegio pertenecer a la historia de tu país, colaborar para recuperar la memoria. Es una pequeña selección en este lugar tan significativo para nosotros, en la Plaza de San Ángel, enfrente del Carmen, donde hemos estado viviendo toda la vida. Con información e imágenes de Eric Gómez, Notimex.